buenos días. En esta ocasión tenemos nuestra primera sesión del seminario permanente del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, junto con la maestría de Administración Integral del Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte, nuestra primera sesión de este año, del 2022. Es una sesión bastante interesante, sobre todo por el ponente que nos ha hecho el favor. Y el tema también de coyuntura prácticamente. En esta ocasión la ponencia es titulada el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, su origen, importancia y posibilidad de sustitución, presentada por el doctor Luis Reinaldo Vera Morales. El doctor Luis Reinaldo Vera Morales es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en energía y medio ambiente, cum laude por la Universidad Tulane, Estados Unidos, y becario de la Fulbright for MacArthur. Es doctor en medio ambiente y desarrollo por el Instituto Politécnico Nacional, docente en el Colegio de la Frontera Norte y en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Él es socio del despacho Vera y Asociados, social y ambiental, desde el 2001 y hasta el 2018. Y de 2020 a la fecha, es el primer despacho en materia ambiental legal en América Latina. Se desempeñó como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, la ASEA, de diciembre del 2018 a agosto del 2019. Es representante para México del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Es miembro del grupo de expertos México-Estados Unidos en materia de cambio climático. Pues con esta breve síntesis de su extenso currículum, le damos la bienvenida al doctor Luis Vera, siempre agradeciendo su disponibilidad para compartir esta ponencia que nos hace el favor. Tiene la palabra el doctor Luis Vera. Posteriormente a su ponencia, en esta ocasión no tenemos comentarista, porque nos interesaba dar entrada luego a los comentarios, opiniones y participaciones de los participantes. Así que bienvenido Luis y estamos a tus órdenes. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos mis colegas allá en el colegio y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Agradezco mucho la oportunidad de poder platicar este tema. En algunas secciones me toca directamente, porque yo he estado en tres de los equipos de transición, en tres de los últimos cuatro equipos de transición en México. Y el cambio del INEC y el porqué del cambio de 2000 me tocó directamente, cuando fui parte del equipo de transición de Fox. Después estuve en el de Peña y después estuve en el actual presidente. Entonces, sí creo que es muy importante entender el contexto en el que estamos, entender de dónde viene esta visión en contra de los organismos, pero en particular el daño que puede tener la inteligencia ambiental en el país de prescindir del INEC. Entonces, la idea es tratar de partir de ese momento hasta nuestros días, tratar de analizar qué está pasando y qué puede pasar. Me hago una serie de preguntas al final de si es viable, si es sustituible, y qué está pasando y en qué contexto está sucediendo esto, que hace que últimamente tengamos una serie y podamos ver entrevistas, ¿no? Desde Julia Carabias y viendo y platicando con López Dóriga, realmente alarmada, hasta los seminarios que acaba de ver en la UNAM, lo que hace 3 días, ¿no? Donde estaban tres presidentes del INE, la secretaria, el procurador, el exprocurador Aro, todos realmente inquietos y exponiendo algunos puntos que yo en algunos de las láminas retomo. Entonces, pues empecemos, como espero poder demostrar, es muy importante tratar de salvar estas instituciones,
porque las alternativas no son fáciles para nosotros como país. Entonces, empezamos simplemente diciendo que hoy por hoy, porque todavía está el INEC boicoleando, ¿no? Las tareas básicas han sido la generación e integración de información técnica y científica en materia ambiental y de cambio climático para apoyar la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas siempre basadas en evidencia. Ahorita voy a platicar por qué es tan importante este cambio y tal vez un elemento que no han comentado en las diferentes entrevistas y discusiones que yo he tenido la oportunidad de escuchar. En diciembre de 2021, el presidente decidió en una mañanera, avisó que nos informó que había decidido la desaparición de 16 instituciones, ¿no? En particular el INEC y el IMTA, por ejemplo, bajo el argumento de evitar duplicidad en el gasto público, cerrar espacio a la corrupción y traspasar las funciones, en el caso del INEC, a Semarnat y en el caso del INTA, a la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Entonces, se está preparando, de lo cual no es nada fácil, como veremos, una propuesta de reformas para que estas instituciones desaparezcan y que sus funciones sean ejercidas por alguna otra secretaría o alguna otra institución, lo cual es, como veremos en el caso del INEC, prácticamente imposible. Entonces, recordemos más un poco de dónde viene, ¿no? Es decir, sabemos todos que la primera ley en los 70s ambiental estaba totalmente enfocada en la parte de salud ambiental, ¿no? De hecho, se crea esta subsecretaría de mejoramiento del ambiente con Alicia Bárcena, en la que era la Secretaría de Salud y Asistencia. Después viene en la SAOP una Dirección General de Ecología Urbana. Después en la SARCH, ¿no? En Agricultura y Recursos Hidráulicos, una Dirección General de Usos del Agua, Prevención y Control de la Contaminación, que de alguna manera eran no solamente autoridades de estudio, sino que ejercían efectivamente poderes y daban autorizaciones basadas en su propia información, la información que generaban. Entonces, en el origen institucional podemos ver cómo se fue moviendo, ¿no? Por ejemplo, ya había dicho las anteriores, pero realmente es el 82 cuando se crea la CEDUE, ¿no? Desarrollo Urbano y Ecología, y a partir de Río, ¿no? Donde el tema era pobreza y desarrollo, ¿no? Y la cuestión ambiental estaba ligado al desarrollo humano. Entonces, se crea CEDESOL, desaparece CEDUE, y se crean estas dos instancias, tanto el INE, Instituto Nacional de Ecología, como PROFEPA, ambas con funciones específicas que te vamos a platicar. Y esta existencia de INE y PROFEPA se mantiene cuando en el 94 se crea SEMARNAP, colgándose de la estructura de la Secretaría de Pesca, ¿no? Esa fue una modificación muy importante de política ambiental, que después, en el 2000, se transforma en Semarnat, ¿no? Como la conocemos, y ahorita vamos a ver los cambios que sufrió el INE y el por qué. Entonces, el INE nace en CEDESOL como un órgano desconcentrado que realizaba funciones administrativas y normativas derivadas de la política de la gestión ambiental, mientras que PROFEPA realizaba y sigue realizando funciones de inspección y vigilancia, ¿no? De cumplimiento de normatividad y de las resoluciones derivadas de los actos del INE y de algunas de Semarnat, como el caso de otros entes como Conagua y los actos las subsecretarías de pesca y recursos naturales en ese momento. Este era el cuadro en donde, ya que se creara Semarnat, se ve. Como decían, tenemos una subsecretaría de pesca a la derecha, una de planeación, recursos naturales, y abajo una serie de instituciones con facultades específicas de autoridad, o sea, de emisión de actos vinculantes con la ciudadanía. Uno de ellos el INE, ¿no? El que está aquí, pero estaba con agua, etcétera, ¿no?
El INTA estaba abajo, pero ella siempre ha tenido una función de apoyo, ¿no? No de emisión de permisos, pero estaba aquí el INE en esta estructura. Yo me acuerdo que estábamos platicando alguna vez con el doctor Brañes, y él me comentaba esta anécdota que es muy interesante para entender el qué pasó cuando se crea, cuando desaparece, bueno, cuando te quitan, o más bien cuando aparece Semarnat y el INE, que ella empezó dirigiendo bajo Cedesol, pasa a Semarnat. Entonces me comentaba el doctor Brañes que él estaba con Julia Carabias cuando recibe la llamada del presidente Zedillo, donde le dice que ella va a ser secretaria. Y ellos acababan de hacer la estructura orgánica en donde el INE se mantenía con las funciones de autoridad, pensando en que Julia se iba a mantener como directora del INE. Y por tanto, Semarnat se sigue quedando con solo la política ambiental. Cuando suben a Julia Carabias, el INE se queda con esas atribuciones y en la Semarnat se queda con las de política. Y hay para los que recuerdan aquellas épocas, pues hay bueno, una confrontación, pero pues había dos cabezas realmente importantes. El INE que daba los permisos era importantísima, donde estaba Gabriel Cuadri, ¿no? Entonces, ese desfasamiento se da porque había una intención de mantenerse en el control de las decisiones importantes del país, ¿no? Esto no se da, la doctora Carabias queda como cabeza viene este mantenimiento del INE como un órgano desconcentrado junto con Profepa, ¿no? A mí me lo comentaba el doctor Báñez como algo, como una anécdota de, es decir, cuando estábamos hablando, es decir, él me ayudó, estuvimos juntos en el equipo de transición del 2000, y eso me decía sobre la importancia de cambiar esa situación, que había sido estrictamente una cuestión prácticamente política, ¿no? Entonces, cuando se crea Semarnat, se le dejan las facultades de autoridad al INE, ¿no? Sigue emitiendo permisos y autorizaciones, la secretaría se queda como una instancia de planeación, el INE recibe las solicitudes y las dictamina y resuelve. El problema era este, y nosotros nos dimos cuenta, yo decía ahorita en la introducción, Carlos Vázquez, efectivamente soy abogado ponente, ¿no? Es decir, yo llevo asuntos. Para nosotros eran, y generalmente son asuntos importantes de infraestructura y grandes proyectos, es el tipo de asuntos que llevamos. Para nosotros era muy claro que había un problema en el funcionamiento del INE, porque la información científica, sí, porque más bien la toma de decisiones. Todo mundo sabía que se basaba en el director general, por ejemplo, de impacto ambiental, impacto y ordenamiento ambiental en ese entonces, y además por ejemplo, en el presidente, ¿no? del INE. Era muy fácil los gobiernos de los estados que iban a ser beneficiados con algún proyecto, o que los inversionistas que estaban siendo apoyados por la presidencia en turno, o por algún embajador con mucha fuerza, pues hablaran directamente con las autoridades que daban los permisos y sometieran presión para que se pudieran hacer las cosas, ¿no? Entonces, nosotros lo veíamos de un lado y del otro, ¿no? A veces promoviendo algún proyecto con los estudios debidos, o a veces en contra, ¿no? Porque realmente no, mientras tuvieran la razón, no teníamos por qué estar de un lado o del otro, sino de aquellos que nosotros estábamos convencidos que podían tener la razón. Entonces, había un problema de ser juez y parte, ¿no? Si había necesidad de que se aprobara un proyecto en particular, se aprobaba y se llevaba al extremo los principios de política ambiental, por ejemplo, de mitigación y compensación, ¿no? Escuchaba yo, por ejemplo, Ezequiel Escurra diciendo, es que no puede ser que impacto ambiental no escuche, por ejemplo, a
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o a CONAGUA cuando manda sus opiniones sobre un proyecto y a impacto ambiental no las toma en cuenta a pie juntillas. Yo creo que es un poco no entender cómo funciona el instrumento de impacto ambiental. Los principios de prevención, reducción, mitigación y compensación son precisamente para que un proyecto pueda desarrollarse de una cierta manera, ¿no? Por ejemplo, si va a tener 20 toneladas de residuos y resulta que el confinamiento donde o el tiradero donde los va a echar no tiene hoy por hoy la capacidad de asumir esa carga, ¿no? Pero por eso la compensación y las actividades son, bueno, te dejo 20 siempre y cuando tengas una alternativa para que se reduzca en volumen a 10 y recicles o reuses y demás, ¿no? Y siempre y cuando lo hagas, puedes hacerlo. Entonces, hay una comprensión del problema que para el INE de ese momento era muy clara y que sigue siendo clara para impacto ambiental, porque si no, sería muy difícil hacer algún tipo de proyecto en el país, privado o público. Pero aquí era muy claro que sí, había una presión fuerte política y doblaban las manos, ¿no? Y en muchos casos, doblar las manos no solamente eran negativas, sino eran positivas tan difíciles de cumplir que eran prácticamente negativas, ¿no? O bien positivas, donde pues, había 20.000 condicionantes que sí de repente uno entendía, bueno, entonces, ¿para qué queremos los ordenamientos y para qué queremos los demás instrumentos que tenemos? Ante eso, por supuesto, hubo, eso se lo oía yo a Adrián Fernández, que decía, hicimos un estudio sobre las diferentes alternativas los diferentes arreglos institucionales para tomar decisiones que estuvieran basadas en evidencia científica y que fueran menos vulnerables a la cuestión económica y a la cuestión política. Nosotros lo retomamos y haciendo yo estando en la parte de jurídica de ese equipo de transición, pues ideamos una nueva secretaría donde el INE pasaba de ser un desconcentrado, un descentralizado. Regresábamos a la estructura de la secretaría la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Ya en estructuras más claras y más interconectadas, y al INE como un ente, como lo era el INTA, de asesoría científica, ¿no? De manera tal que siempre pudiera, la idea era que ante una decisión científica, el INE, con autonomía de gestión y con autonomía en cuanto a los estudios que hiciera, pudiera informar qué era lo que se podía y qué era lo que no se podía hacer, ¿no? Y así el director pudiera llegarle a decir a quien sea, oye, no soy yo el que estoy diciendo que no, tengo evidencia científica de que no es posible. Y entonces quitarles esa presión, ¿no? Que pudieran tomar mejores decisiones y blindar un poco la decisión, blindando al INE, ¿no? Como este ente. Entonces ese fue el arreglo en el 2000. No todo salió como esperábamos. Yo recuerdo que me invitaron justamente en el 2002 para mostrar esta lógica en Johannesburgo, ¿no? En el Río Más 10. Y hicimos un documento y una presentación. Y a mucha gente le agradó porque hicimos un estudio de transversalidad muy interesante para una nueva Semarnat y está publicado por ahí por el UICN, ¿no? Entonces se reforma la ley de la administración pública, se crea la Semarnat quitando la parte de pesca, que fue donde nació porque ahí se montó esa estructura, y se convirtió de un órgano desconcentrado operativo y de gestión en un instituto descentralizado de investigación científica. En 2012 sufre la última transformación con la ley de cambio climático, en la cual se dispone la creación del INEC como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía solamente de gestión. Es un organismo autónomo, como lo es el INE actual, ¿no?
Instituto Nacional Electoral, etcétera. Esto está sectorizado bajo Semarnat, al igual que está sectorizada desde las demás instituciones ambientales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o CONAFOR. No voy a hablar de las atribuciones, son muchas letras, pero para poder pasar a la siguiente parte, que es cómo pudieran sustituir, por qué alguien piensa que esto es, que es posible mandar hacer una dirección general o muchas direcciones de área en diferentes lugares con estas atribuciones. Veamos dos o tres de las atribuciones del INEC, ¿no? El artículo 22, por ejemplo, la fracción primera dice que el INEC debe coordinar, promover, desarrollar, con la participación que corresponde a otras dependencias, la investigación científica y tecnológica relacionada con la política nacional en materia de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del medio ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, conservación de ecosistemas y cambio climático, incluyendo los siguientes temas: política y economía ambientales y de cambio climático, mitigación de emisiones. Ya nomás de pensar eso habría que ver dónde, en dónde de Semarnat cabe todo esto, ¿no? Es el que tenemos problemas. Obviamente. Ya no lo escucho. Ya no lo escucho. ¿Perdón? Luis. Luis, ¿nos escuchas? ¿Escucha? ¿Ya nos escucha? Luis, ¿estás escuchando? Congelando la imagen de doctor. Vamos a esperar un momento para ver si se recupera la comunicación con el doctor. Está apagado tu micrófono, Luis. ¿Ahora sí ya me escuchan? Sí. Ok, entonces creo que perdí la pantalla. Ahí está. Nomás vuelve a compartir, ahí en esa nos quedamos. Perfecto, ok. Estamos hablando de las atribuciones. Ok, gracias. Gracias, bueno, okay. Retomamos la presentación. Gracias, Luis. Adelante. Retomamos. Entonces, imagínense que tenemos este problema de la mitigación de emisiones, de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, el saneamiento ambiental, ¿no? Conservación y aprovechamiento sustentable de ecosistemas, ordenamiento ecológico del territorio, prevención y control de contaminación, manejo de materiales y residuos, sitios contaminados, evaluación de riesgos ecotoxicológicos. O sea, es una cantidad de atribuciones, ¿no? Por supuesto, de las más importantes, brindar el apoyo técnico y científico para formular, conducir la política nacional en materia de equilibrio ecológico, ¿no? Diseñar instrumentos económicos, fiscales, financieros vinculados a la política nacional, contribuir al diseño de los instrumentos de política ambiental, ¿no? Como el impacto ambiental, el ordenamiento ecológico y demás, los naturales, participar en la elaboración de metodologías para cálculo e integración de
que ellos dijeran qué es lo que es aceptable científicamente, ¿no? Entonces, si siguiéramos un montón de atribuciones, ¿no? Que difícilmente pueden, si quieran, que son muy importantes y que se hacían con un presupuesto reducido y castigado, ¿no? Esta toma la saqué de una presentación, de esta presentación de Ezequiel Escurra, ahí está en la foto, en donde se muestra claramente que, por ejemplo, de 2017 se pasó de 300 millones a casi 120 millones en 2021. Es decir, 120 millones para ejercer todas las atribuciones del INEC es ridículo. El doctor Escurra decía, con uno solo de los grandes problemas que hemos tenido ambientales que pudieron haberse previsto, pagaríamos años del INEC en su mejor momento, que fue en 2015, ¿no? Y desde entonces ha ido bajando en los presupuestos hasta niveles ridículos. Digo, yo, por ejemplo, mencionabas ahorita lo de mi estancia como director ejecutivo de la CEA, no teníamos ni para agua y teníamos 28 mil usuarios, ¿no? En actividades que todas son riesgosas y que en todas hay riesgo para el ser humano y para los ecosistemas, como son las actividades petroleras, ¿no? De oil and gas, ¿no? Todo eso lo hacíamos con 60 millones, o sea, nada. O sea, tienes que ser muy ingenuo para pensar que, aun siendo el más proactivo de los funcionarios, ibas a poder hacer muchísimo con eso, ¿no? Pues había que... importante. Entonces, ya el INEC, ¿no? Pues trabaja en un contexto de reducción de capacidades institucionales, desde el nivel staff, ¿no? El número de gente, las posiciones de alto nivel, que no tienen preparación y conocimiento de las agendas ambientales, y lo podemos ver prácticamente en todos los organismos importantes, ¿no? Si no es suficiente ser un buen abogado, por ejemplo, para estar en Profepa, hay que entender el mandato que se le da en la ley a la Procuraduría, o a la CEA, o a la Secretaría misma, ¿no? Es muy importante y es preocupante la pérdida de inteligencia, ¿no? No solamente los profesionales altamente capacitados, sino instituciones enteras. Esta reducción, por ejemplo, de sueldos, pues motivó que muchísima gente que llevaba años siendo entrenada se fuera. En el caso que yo pude ver, Luis, seguimos teniendo problemas con tu sonido. A ver, porque mi internet se ve bien, pues se ve. De repente se corta o hay un eco por ahí en... Sí, hay un eco por ahí. Déjame, me voy a quitar los audífonos a ver si eso ayuda. ¿O no? Ya se oye mejor. No, ya ni los oigo yo. ¿Se oye mejor? Sí, nosotros te escuchamos. Sí, se escucha mucho mejor. Les pediría que a los que tienen los micrófonos abiertos los cierren para que no haya, estoy de repente escuchando ecos, por favor. Bueno, decíamos que hay una, si este acuerdo de bajar los salarios, lo que motivó fue que hubiera muchos funcionarios altamente capacitados que encontraran mejor en otros lados, ¿no? Generalmente en la industria privada o en otros estados. Entonces, hemos perdido mucha gente muy capacitada. Entonces, mi punto es, escuchando también estos comentarios de si es viable el INEC,
Mi punto es el contrario, es no es si el INEC es viable, es si en un estado moderno como pretendemos que sea México y ambientalmente responsable, si estos tipos de estados son viables sin instituciones como el INEC. Pero generalmente tienen alguna institución o algún organismo independiente que permite que haya esta independencia y abordar problemas con un rigor técnico y científico sin injerencia económica o política. Es decir, existen estos arreglos, ¿no? Lo que es, creo yo, inaceptable es regresar a un sistema como el anterior, que sabemos que no funcionó, del cual salimos porque no está, es decir, porque no había ese rigor, porque era fácilmente manejable por el poder político o por el poder económico, ¿no? No puede, es decir, nomás leyendo las atribuciones, es claro que no se puede degradar el INEC a una dirección general o a direcciones de área por materia, ¿no? Si, por ejemplo, ¿qué unidad, en qué dirección general de las pocas que existen, será encargada de darle seguimiento al Programa Nacional de Cambio Climático? Entonces, es decir, tendría que ser algo integrador, ¿no? Es decir, y este es el valor del INEC, era un unificador y sistematizador de conocimiento ambiental para una toma de decisiones consistente en el sector transversalmente, era la pieza central del rompecabezas ambiental, ¿no? Si las decisiones ambientales no se toman basadas en ciencia, ¿en qué se toman? ¿Cuál es la alternativa? Por ejemplo, ¿qué dicen el CEIBA, SEMDA? Que es una imposibilidad el quitar al INEC, ¿no? Es una simplificación, es un golpe para gestionar desde el conocimiento técnico y científico la formulación de políticas, ¿no? Es un retroceso en materia de derechos humanos, como lo vamos a ver ahorita, porque contrapone a principios jurídicos previstos en la Constitución y en tratados y convenios internacionales, no se va a permitir cumplir con esos convenios, no solamente con la pérdida de INEC, sino en el contexto en el que perderíamos a INEC. Entonces, ¿cuál es el contexto de pérdida del INEC? No solamente es la pérdida de gente, la reducción que ha tenido la Semarnat en capacidades de staff, el cambio de con funcionarios donde están en una curva de aprendizaje que no debíamos tener, porque ya tenemos gente con mucho bagaje y conocimiento en los temas. Entonces, el acuerdo del 22 de noviembre del 21 del presidente, que declara en su artículo primero de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos, y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, ¿no? Entonces, primero dice que estos son de interés público y seguridad nacional, pero no dice quién debe considerarlos estratégicos. Pues el presidente se arroga esa función y ahorita vamos a ver qué es lo que dice la Constitución y las leyes, ¿no?, sobre esto. Entonces dice primero, bueno, es de interés público y seguridad nacional que estos sean considerados proyectos prioritarios. Y entonces instruyen en el artículo segundo a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar autorizaciones provisionales, que no existen en ningún lado, existen en este acuerdo, ¿no? Autorizaciones provisionales a la presentación y o obtención de dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social y el ejercicio de los presupuestos. Esta autorización, increíblemente, no se dice que será emitida en un plazo máximo de 5 días hábiles,
contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. En verdad, a mí me encantaría ver cómo lo están haciendo, ¿no? Es decir, y quién está firmando, ¿no? Y qué tan tranquilo está el funcionario que está firmando estas autorizaciones, ¿no? Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización, se considera resuelta en sentido positivo, aún en contra de lo que dice la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que dice que cuando el silencio administrativo genera una negativa a los intereses del que solicita el permiso, quien quiera que sea, no hay un régimen de excepción para el gobierno, ¿no? Todos, gobierno, entes sociales y privados, se rigen de la misma manera, ¿no? Es el artículo primero de la Constitución. Y el artículo tercero dice todavía, la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva. Aquí es donde empiezan a jugar malas decisiones que hemos tomado. Ahorita regresaremos al INEC, pero piensen en esto. Todavía se podría decir, como decían, por ejemplo, el doctor Escurre, como decían Adrián Fernández y el procurador Aro, ¿no? El ex procurador Aro. Oiga, pues es que se pierde la prevención, por ejemplo, en el impacto ambiental, que casualmente no, si está preautorizado y después lo único que tengo que hacer es regularizar, ¿no? Y obtener una autorización definitiva. Esto sería absolutamente ilógico si no existiera hoy por hoy una ley de responsabilidad ambiental, federal de responsabilidad ambiental, que es un mamotreto espantoso, que lo que hizo de 2013, que no, es absolutamente inútil, ¿no? Pero lo que sí hizo fue regularizar, fue permitir que con el impacto ambiental se regularizaran a posteriori obras y actividades que causaban afectaciones ambientales, ¿no? Daños ambientales. Por eso, hoy por hoy, en la Dirección de Impacto Ambiental puedes presentar una evaluación de impacto ambiental previa, ¿no? Como lo dice la ley, pero también correctiva, ¿no? Autorizaciones ambientales de operación. ¿Por qué tendríamos que tener impactos ambientales de operación, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde está la prevención en eso? No hay prevención, si acaso hay mitigación y compensación, pero el principio del artículo 15 de la ley GEPA ya no se puede cumplir, ¿no? Todo por leyes mal hechas. Entonces, cuando uno empieza a ver las decisiones que hemos tomado en los últimos años, y no solamente ese gobierno, desde gobiernos anteriores, se empieza a dar uno cuenta que tal vez no menospreciado la cuestión ambiental, sino hemos dejado de lado que, lo que bien decía Brañes, el derecho no basta para que las cosas sucedan, pero sin un buen derecho, las cosas jamás pueden suceder bien. Entonces, eso nos ha pasado. El sustento, por ejemplo, de este acuerdo, es el artículo 26, que es la relación democrática, pero no dice nada del 25, que dice que el desarrollo económico debe ser sustentabilidad, ¿no? No es solamente desarrollo, desarrollo, tiene que ser su hermano. Aquí del despacho para las clases. Es muy interesante la forma en que pretenden que la seguridad nacional, ¿no? Que son prioritarios por seguridad nacional, sea sustentado, ¿no? Es decir, el artículo 29 constitucional dice claramente que en los decretos que se expiran no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, o sea, los derechos que se mantienen y que se protegen en la Constitución, el derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo, ¿no? Dice también, la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada. Entonces, ¿dónde está la motivación? Fundada es que existe un artículo, ¿no? Y la motivación es que el caso se adecue al artículo que está queriéndose aplicar. ¿Dónde está la fundamentación para esto? La motivación no existe, ¿no? Que no sea si queremos hacerlo rápido y queremos hacerlo sin que nos molesten. Entonces, la Ley de Seguridad Nacional dice,
que la seguridad nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales y a las garantías individuales, ¿no? Es decir, ¿cómo se respeta el derecho a medio ambiente sano? ¿Cómo se respeta el artículo 25 de crecimiento económico con sustentabilidad? Los convenios internacionales, bueno, ¿qué decir, no? El convenio 169, que asegura, ¿no? Que haya participación ciudadana, ¿no? Nuestras leyes que aseguran que los procesos ambientales son participativos. Desde Río, que firmamos en 92, se dice, los procesos deben ser participativos y la participación debe ser efectiva. ¿Cómo puede participarse efectivamente cuando se hacen autorizaciones de 5 días y, por tanto, el impacto ambiental es a posteriori? No, es imposible. Entonces, también se viola el principio de división de poderes. O sea, entonces, un acuerdo del presidente va más allá y es mejor, ¿no? Y es más de un nivel más elevado que el que las leyes salen del Congreso. Es decir, la idea es que nosotros, en nuestra soberanía, elegimos a los representantes en el Congreso para que nos den leyes para todos, que el Ejecutivo debe ejecutar, ¿no? Y el 89, fracción primera, que le da la facultad de regulación, le da solamente para regular aquello, que para reglamentar aquello que el propio legislativo le ha dado a ejecutar, ¿no? Para que lo haga mejor. Y el judicial trata de cuidar de que esto no, de que no sucedan estas cosas, de que el administrativo vaya más allá, ¿no? El Poder Ejecutivo, perdón, vaya más allá de lo que le fue ordenado por nosotros, la soberanía, a partir de nuestros representantes. Entonces, trastoca la base misma democrática que tenemos. Hay una calificación anticipada, además, sobre el carácter de seguridad nacional de los proyectos, ¿no? Es decir, si son proyectos de todos los que mencionamos, turísticos, transportes, puertos, aeropuertos y demás, ya son de seguridad nacional porque los hace el gobierno, de repente la pregunta es, ¿y si el gobierno los va a hacer completamente? Si hay una cierta intervención del gobierno, también aplica lo mismo. O sea, si el gobierno apoya un proyecto en un porcentaje mínimo, también se puede ese proyecto ser considerado como prioritario de seguridad nacional. Y por tanto, ¿cuál es uno de los efectos de que sea de seguridad nacional? Que la información es pública, ¿no? Que tiene derecho a reservarse la información porque es de seguridad nacional. Entonces, los principios de los que acabamos de platicar de información, pues no se aplican. Están hablando y están creando un régimen de excepción que no puede existir, que no se prevé en la Constitución. Entonces, si no hay la posibilidad de aplicar los instrumentos que son participativos, naturalmente participativos, como son los ambientales, si no hay acceso a la información, no solamente oportuna, ningún tipo de información, entonces, ¿cómo podemos cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Como país, ¿cómo podemos cumplir con nuestras comunidades que, aparte, hemos hecho y hemos firmado acuerdos como el de Escazú, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la población indígena confíe en el gobierno del centro cuando no hay necesidad de que los volteen a ver, aun cuando hemos firmado los acuerdos? Y por supuesto pueden decir, no, sí lo haremos. Sí lo harán, pero no en los 5 días que después de una autorización automática, ¿no? Se violan además principios de no regresión, de prevención, de precaución. Por supuesto, no puede haber justicia intergeneracional con este tipo de medidas. Como decía, se pone en riesgo la actuación de servidores públicos. ¿Qué pasa si la Suprema Corte o algún tribunal en un amparo tira este acuerdo? ¿Qué va a pasar con esos actos? Hoy por hoy se presumen válidos, porque así lo dice la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ¿no? Pero, ¿qué tan válido es esto, no? No hay debido proceso, o sea, tiene una serie de problemas.
Y uno de los principales es entonces, ¿qué tan relevantes son los principios de derecho ambiental? ¿No? Del artículo 15. Es decir, entonces, esos principios que son la base de la estructura ambiental, prevenir, reducir, mitigar, compensar, los principios de los que hemos hablado en los convenios, ¿qué tan relevantes son ahora? ¿No? Se aplica a ciertas, a ciertos, a, solamente a los privados, ¿no? Pero ya no los grandes proyectos del gobierno, que son los que se llevan miles de millones de pesos, más miles de millones de dólares. Entonces, las preguntas son, oye, no solamente este tipo de extensiones se aplican a los permisos como la mía o el cambio de suelo forestal, a las concesiones portuarias, y ahorita vamos a hablar de un caso que se acaba de resolver en la Suprema Corte, a Conagua, si Conagua también me tendría que dar el agua, ¿no? Si hacen una refresquera del bienestar en donde se les ocurra, inmediatamente tienen derecho que les den el agua, o no, o suponiendo que hay poca disponibilidad, que hay varios tiradores por el agua, el gobierno tiene la preferencia por ser gobierno, aunque su participación sea mínima. Es decir, ¿qué tal si lo hacen con gobiernos de los estados? ¿No? Al gobierno del estado ahora sí le convendría tener un mínimo de participación federal para aprovecharse de este tipo de acuerdos. Es decir, ahorita vamos a hablar del precedente de lo que fue ayer o antier de la Suprema Corte. Pero la LEFRA, por ejemplo, pensando en que tuviéramos los daños ambientales, sería aún menos eficaz, porque, pues, ¿cuáles daños? Se está actuando con una autorización que en su momento se consideró válida, ¿no? Entonces, sería aún menos eficaz de lo que ya es, ¿no? Y aquí es donde tendríamos que ver sin el INTA, sin el INEC, con acuerdos de esos que dejan prácticamente sin sentido lo que hace la propia Semarnat en sus direcciones más importantes en ordenamiento, porque ahora pueden hacer lo que sea, aún sin el ordenamiento, están preautorizados. Entonces, tenemos que decir, los ordenamientos que hemos realizado tampoco se necesitan mucho más, ¿no? Es decir, para ellos tenemos que actualizarlos tomando en cuenta esa nueva realidad que nos han impuesto. El impacto ambiental está muerto para este tipo de proyectos y quién sabe cuántos más falten en los siguientes 3 años. Entonces, estamos en una situación difícil y habría que preguntarnos ante esta situación, ¿cuál es el futuro del sector? ¿No? Me quedo pensando en, por ejemplo, una ASEA, ¿no? Una agencia que tenía una formación distinta y que fue creando. Yo la critiqué mucho primero y después me di cuenta que tenía algunas virtudes muy particulares, ¿no? En cuanto a su funcionamiento, si la dejaran funcionar bien y le dieran más de 60 millones de pesos, ¿no? Que no es nada para tener a 300 profesionales ahí tratando de hacer que el sector petrolero funcione, ¿no? De una manera segura. Entonces, necesitamos agencias especializadas, algo como ASEA, pero si Semarnat no funciona, una agencia en materia de turismo, por ejemplo, que dependa de la Secretaría de Turismo, o una SAMI, ¿no? Una en materia de minería, ¿no? Que atienda la problemática específica de la minería. ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Es decir, ¿es necesario? Y finalmente, ¿qué dicen los tribunales? Habría que ver cómo reaccionan, porque por supuesto pueden promover juicios de amparo directo, ¿no? Indirecto, perdón, en contra de estos actos de aplicación por las personas que se consideren afectadas. El problema será si procede la suspensión, porque si le dices al juez, oye, pero, o si el gobierno le dijera, oye, espérate, esto es un tema prioritario de seguridad nacional, donde es más importante la prioridad y la seguridad nacional que lo que diga un individuo o un grupo de individuos, la suspensión no se las van a dar, y mientras va a seguir el deterioro de estas obras que no han sido evaluadas, ¿no? Entonces, eso va a ser problemático. Las controversias constitucionales tienen un cierto valor, ¿no? Es el INAI. Ya fue a decir que esto no podía ser, ¿no? Porque pues, es una restricción y obtuvo una victoria parcial que todavía no es definitiva. Pero, ¿qué pasa con el Congreso de la Unión? ¿No? ¿Por qué nadie ha interpuesto alguna controversia?
Y finalmente quiero acabar con este, con ¿qué podemos esperar de los tribunales? Apenas tengo aquí la nota fechada el día de hoy por el SEMDA, en donde están mencionando que la primera sala de la Suprema Corte, la que ve las cuestiones de derechos humanos, terminó de manera unánime en una sentencia que las autoridades, en este caso Semarnat, violó el derecho al medio ambiente sano de los veracruzanos al autorizar la ampliación del puerto de Veracruz, ¿no? Este fallo implica que las autorizaciones quedan sin efecto y que sus impactos deben evaluarse nuevamente, esta vez de manera integral para determinar la viabilidad de la obra, ¿no? Y la Corte sostiene que la protección de los humedales es una prioridad nacional e internacional que ha llevado a nuestro país a emitir estricta regulación sobre ese ecosistema, ¿no? Que los humedales deben guiarse por un criterio de máxima precaución y prevención, ¿no? Y que la Semarnat no ha atendido la mejor información científica posible. Este es un proyecto nuevo, es un proyecto que viene desde hace años más o menos, de la ampliación del puerto de Veracruz. Pero pónganse a pensar esto, es decir, en este contexto, una vez que están anulados estos permisos, ¿no podría perfectamente bien la Secretaría de Comunicaciones llegar y decir, oye, Semarnat, autorízame a continuar con el proyecto que llevaba? Y lo que dice la Suprema Corte, pues a lo mejor puede ser válido, pero mientras el acuerdo siga vigente, quiero que me autorices 5 días, y ahí en un año te digo cómo me fue. Yo no veo por qué no lo puedan hacer. ¿Qué tan válido es lo que dice la Suprema Corte? Habría que pedir un documento aclaratorio sobre los alcances. Pero hoy por hoy, esa interpretación es absolutamente válida. Entonces, pues sí, la verdad es que esta es una sentencia muy importante que han obtenido, es una gran victoria de no solamente de SEMDA, sino de AIDA y de los organismos que apoyaron y del pueblo de Veracruz que apoyó. Pero ante este, es decir, ¿a quién le van a pedir la información si el INTA no está? ¿No? ¿A quién le van a pedir la autorización si en 5 días te la deben dar y si no es afirmativa la ficta? Es decir, en este contexto estábamos en problemas. El medio ambiente está en problemas y la viabilidad del país está en problemas, ¿no? Entonces, yo no soy la civil, sino empresas y otros estados que estén pensando en pelear esto, pero hasta el momento no lo he visto. Pero en ese ahí es donde estamos hoy por hoy, ¿no? Y con esto quiero acabar y si quieren platicar sobre estos temas. Gracias, Luis. Tomo la palabra brevemente solamente para pedirte hice una observación ahorita que estuvimos teniendo alguna serie de problemas con tu sonido. He notado que si tú te alejas mucho de la pantalla o de la computadora, se pierde la calidad de la señal tuya. Entonces, al acercarte, la señal mejora y el sonido y la fluidez de la presentación mejora mucho. Entonces parece ser que tú eres la antena ahí, pero bueno, creo que ahí podemos mejorar eso. Tu presentación estuvo bastante fluida, tuvo algunos contratiempos ahí de sonido, pero se pudo mejorar. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Mira, tenemos la doctora Ana Córdoba quiere tomar la palabra. Le vamos a ceder la palabra para su participación. Gracias, doctora. Muchas gracias, muchas felicidades, Luis, y muchas gracias por hacernos esta presentación y este análisis que nos da la visión histórica, ¿verdad? Desde el 2000 y no, desde 1980 y tantos hasta la fecha, cómo se ha ido desarrollando esta institución. Yo quiero agregar a la discusión un poco de complejidad y de cuerpo y de matices. Desde mi perspectiva de haber sido funcionaria en el INE, al final de la administración de Vicente Fox y el inicio de la administración de Calderón.
y haber vivido mucho bajo la administración de Ezequiel Ezcurra primero y después Adrián Fernández, esta necesidad de definición interna de qué es el INE y qué aporta. Porque ha habido una lucha desde hace mucho en este tema. Entonces, es interesante cómo el INE ha evolucionado, como tú nos presentas, desde el inicio hasta ahora y después transformándose al INEC. Y cómo ha tenido que defender quién es y defender su existencia. Y en el tiempo que a mí me tocó estar ahí, de 2004 a 2008, teníamos muchos pleitos y muchas críticas con otras áreas de Semarnat, principalmente de oficinas de Semarnat, porque nos criticaban de duplicidad de funciones. Por ejemplo, al principio yo estaba en el área de ordenamiento ecológico y había un área espejo en Semarnat, pero de todas las áreas del INE había un espejo en vida silvestre, en ordenamiento, en calidad del aire, en residuos sólidos, en todo había una estructura espejo y muchas veces se quejaban los de Semarnat de ¿por qué existe el INE? Pues, ¿qué están haciendo? Sí, ¿para qué estamos pagándole a esa gente? Nosotros hacemos la chamba y ellos qué hacen, ¿no? Están muy cómodos en su torre de marfil y había una serie de críticas que recibíamos. Otra cosa que se nos acusaba era de duplicidad con otros organismos como la CONAVIO, en lo que era la Agenda Verde, un poquito a veces con CONAMP, pero el caso es que por todos lados siempre había una necesidad de estarnos definiendo y defendiendo nuestra existencia. Y sobre todo me tocó más de cerca esa lucha con cuando estaba Adrián Fernández a cargo. Y entonces, bueno, nada más dar ese contexto histórico, que esta defensión de la existencia del INE o INEC no es del año pasado, esto tiene por lo menos todo el siglo en proceso. Y la otra es que esta cuestión de que si el INE, por ser desconcentrado, descentralizado, se protege de las presiones políticas y económicas y que las decisiones del sector ambiental no sean vulnerables a esas presiones, pues también es un entredicho. O sea, en la época que a mí me tocó estar ahí, había muchísimas presiones económicas y políticas que se imponían en Semarnat y hacían a un lado la opinión del INE. Entonces, tampoco es cierto, o sea, está lo ideal y la realidad. Y créeme que mi corazón está con el INE, ¿verdad? Yo parto de que debe existir y parto de coincidir con lo que dicen el SEMDA y CEIVA y todos, y tú mismo. O sea, yo pienso que debe continuar el INE y el INTE y demás, pero hay que distinguir la realidad de lo ideal. O sea, la verdad es que yo no sé si alguna vez en la vida de la historia pública, de la gestión pública mexicana ha habido independencia de esas presiones políticas y económicas. Y puedo hablar de un tema en el que yo estaba directamente involucrada, que era Vaquita Marina, que traíamos desde el INE toda una iniciativa por salvar a la vaquita, ¿no? En el 2006, por ahí. Y sucumbió al poder político-económico del sector de pesca. No se avanzó nada, absolutamente nada, a pesar de que hicimos grupos de trabajo transversales, bueno, una cantidad de trabajo enorme. Finalmente, el sector pesca y los intereses políticos y económicos subordinaron completamente la visión científica del tema y se perdió. Entonces, ese es un ejemplo, pero se puede hablar de manglares, se puede hablar de impacto ambiental, de mil otros temas donde seguramente hay ejemplos muy concretos en este sentido. Entonces, sí, idealmente el INE o el INTA u otros institutos especializados de asesoría científica podrían fungir esa función. ¿En qué medida lo han podido hacer históricamente en México? Pues es una pregunta que vale la pena también poner sobre la mesa. Otro tema que quiero mencionar es que me imagino, no conozco la lista de los 16 institutos que se quieren derogar, pero desaparecer, pero me imagino que no está el Instituto Mexicano del Petróleo. Y en alguna mañanera que he escuchado al presidente hablar del tema, creo que él entiende muy bien el valor que tiene el Instituto Mexicano del Petróleo como un instituto de capacitación, de investigación en cuestiones petroleras,
porque él conoce de fondo y de lleno personalmente el tema petrolero. Entonces se da cuenta del valor que tiene un instituto, pues, asociado, pero independiente de Pemex. Él no veo yo que esté proponiendo que Pemex asuma las capacidades del IMP. Entonces, ahí es, creo que es interesante, es una ventana de oportunidad de poderle llegar a la visión que trae. Si él entiende el valor del IMP en el sector petrolero, pues es análogo el valor que tiene el INE en el sector ambiental, el INEC, y el valor que tiene el INTA en el sector agua y demás, ¿no? Entonces, y una última cosa, hablando de las transformaciones del INE, cuando yo estaba, llevábamos agenda verde, agenda azul, agenda gris y agenda café. Y cuando se transicionó a INEC, pues realmente soltaron todas esas agendas y quedaron en el limbo. En la misma argumentación, digo, siento yo esto, yo ya no estaba en el INE cuando se dio esto, visto desde fuera y visto desde la agenda verde y azul que yo llevaba, y la café en la que me desenvuelvo también, pero no estoy en la gris, no estoy tanto en lo de aire ni cambio climático y todo personalmente, pues no fue que cambio climático se agandallara de toda la estructura del INE y en realidad quedó después una Dirección General de Adaptación, una de mitigación, era todo cambio climático. Lo que tú mostraste en el artículo primero o el segundo de la Ley General de la que mostraste las atribuciones del INE, yo las leí y era la estructura que teníamos del INEC, que teníamos cuando era INE, pero en la realidad, porque yo llegué a hablar con Margarita Caso, que se quedó en mi lugar después de que yo salí todo, algún día para alguna colaboración en Agenda Verde, y me dijo, no, Ana, esto ya no tiene nada que ver con Agenda Verde, esto es cambio climático, si no lo asocias a cambio climático, no entro. Entonces, el INE mismo, y no es culpa de nadie, pero sí quiero agregar estos matices a la discusión, pues se ha ido transformando y ha ido soltando temas y atribuciones y han quedado en el limbo. O sea, la parte de investigación que soportaba decisiones en la agenda verde, pues ya quién sabe dónde quedó, a lo mejor quedó subsumida en Semarnat, quién sabe dónde quedó, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos tratando de defender el INEC, el reducto que quedó, pero ya el INEC es un reducto de lo que había en el INE y no todos estamos tan de acuerdo. Digo, Adrián, a lo mejor no estaría tan feliz de escucharme, pero se lo diría, no estamos todos tan de acuerdo en el reducto en que quedó el INEC relativo a lo que era el INE, ¿no? Y entonces, bueno, si vemos ya para cerrar mi comentario, pues toda esta cronología histórica, pues vemos que ha sido una lucha que el mismo INE se ha estado transformando internamente y se sigue transformando. Y pues no sé en qué quede, pero quería agregar esos comentarios. Gracias. Sí, sí, sí. Estoy básicamente de acuerdo con lo que dices. Intenta hacer un recuento de las pretensiones, ¿no?, que se tienen cuando uno interviene en el diseño institucional, pero obviamente tiene una. Entonces, tu comentario es utilísimo, ¿no?, para entender efectivamente si eso fue lo que se pretendió y no siempre se logró y tal vez nunca se logró, pero sí tenía un fondo que pretendía lo que dices, ¿no?, ser trascendente, ¿no? Y sí, tienes razón, hay una serie de temas. Y defiendo totalmente todos los esfuerzos, defiendo totalmente todos los esfuerzos que se han hecho y que se siguen haciendo. Que no parezca que no. Sí, sí. No, me parece que es claro que estás sensible, que sabes del tema y eso es muy útil para la edición, por supuesto. Carlos, Sí, continuamos. Estoy aquí nada más que estoy tratando de no ocupar mucho. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Si no es así, yo quisiera también... Carlos. Sí, adelante. Ricardo. Ricardo, por favor, adelante. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto escucharte, te felicito por tu presentación. Bueno. Fíjate que, al igual que
Que Ana, yo tengo algunas reflexiones a lo largo de la historia de los que hemos conocido un poco cómo ha evolucionado este proceso de la administración pública en materia ambiental. Pues nos damos cuenta que el surgimiento de lo que ahora es el INEC, todo este proceso de evolución, pues ha tenido sus bemoles, ¿no? Sus obstáculos administrativos. En algún momento tuve oportunidad de platicar con Antonio Azuela, a la sazón procurador ambiental, y con gente del INE, del entonces INE. Y una de las preocupaciones que me quedaron de esas pláticas fue que entre ellos mismos existía cierta animadversión. Es decir, había una percepción entre una y otra dependencia o funcionarios de las dependencias donde decían, no, es que no existe comunicación, o sea, no hay una coordinación entre nosotros, ellos se guardan la información, no la quieren compartir. Esto no es exclusivo del sector ambiental y de esas dos dependencias. Me parece que esto es endémico de nuestra administración pública. Pero siempre ha existido esta serie de dimes y diretes y cosas tan chuscas, ¿no? Como cuando la creación de la propia Semarnat. Recuerdo que alguien de Semarnat me decía, es que nosotros no tenemos festejo del Día del Medio Ambiente, porque eso se le quedó al sindicato en la anterior dependencia, en la pesquera CEDUE o CEDESOL, mal no recuerdo. Pero nosotros todavía no nos ganamos este derecho. Entonces, somos la institución ambiental, pero no celebramos el Día del Medio Ambiente. A ese grado llegaba pues esta incompatibilidad en términos de la gestión administrativa. Pero, bueno, viéndolo en términos positivos, Luis, yo considero, salvo tu mejor opinión, que la reforma administrativa pues es necesaria, es inherente a cualquier administración pública, ¿no? La necesidad de evolucionar y de eficientar los procesos. Porque siempre la experiencia lo que demanda es mejora. Me parece que ese es el argumento que ahora expresa la Secretaría del Ambiente, la doctora Albores, respecto a esta reestructuración administrativa, que lo que se busca es evitar precisamente duplicidades de funciones. Y mi pregunta aquí en este momento, Luis, es si todo esta preocupación que se manifiesta, no solo de tu parte, por supuesto, sino por un cúmulo tremendo de personalidades y de organizaciones en pro del ambiente, no estará respondiendo de una manera un tanto precipitada, porque no existe una reflexión todavía de fondo sobre los alcances de esta reforma administrativa en términos de lo ambiental. Porque como comentas, bueno, yo no entiendo cómo puede ser que el instituto ahora pase a ser una dirección general o algo por el estilo, es decir, una degradación en términos jerárquicos de la estructura administrativa. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y la sustancia, digamos, la esencia de los propósitos, de todos estos propósitos que has enunciado que tiene el INEC, en dónde caen? Bueno, ¿no acaso eso forma parte justamente de esta reflexión de la reestructura de forma administrativa que se plantea hacer? ¿Y acaso no sería más pertinente asesorar a los ahora responsables de la función en términos ambientales cómo deben hacer las cosas justamente para eficientar el asunto? Y te lo comento porque algo que tú acabas de expresar y que no es nuevo, vamos, existe una reticencia, y tú lo acabas de mencionar, de los que en su momento han sido funcionarios a esta política de austeridad, esencialmente, por ejemplo, de bajarse los salarios, ¿sí? Bajar los salarios, y tú comentas, no, pues estos funcionarios que son altamente capacitados prefieren irse a otras instancias en donde ganen, pues bien, vamos, consideran que está bien, pero no dentro de la administración pública porque ahí no se gana lo suficiente. Entonces, ¿no será que como sociedad, vamos, como servidores públicos, como ciudadanos, necesitamos este proceso de reflexión y pensar que estamos ya en un proceso de transición en donde esta política de austeridad no es exclusiva, vamos,
de una ocurrencia del presidente, sino que las circunstancias actuales de nuestro contexto actual demandan una reestructuración administrativa de fondo y no nada más de forma. Tal vez en una de las mañaneras últimas que hubo, una crítica que se ventiló precisamente en materia ambiental fue esta extracción de minerales en el Caribe, en donde parece que fue una aprobación que se hizo, incluso el presidente lo mencionó, una aprobación que hizo la administración de la entonces maestra Julia Carabias, de tiempo atrás, y que ahora hay conflictos con la empresa de esta minera. O sea, esto no es algo nuevo, es algo que viene arrastrándose de tiempo atrás, y creo que es el momento de una mayor reflexión. Bueno, lo dejo aquí, no sé cuál sea tu opinión. Gerardo, parece ser que tenemos algún problema de conectividad con Luis. A rato se conecta y de repente se pierde la conectividad. Vamos a esperar a ver si reacciona. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Luis. Bueno, no voy a prender la cámara para contarme. Mira, Ricardo, qué gusto verte. Siempre es un gusto verte a ti, a Ana y a los colegas. Estoy de acuerdo en que tenemos que repensar la forma de actuar de las instituciones, ¿no? No solamente en cómo podemos actuar mejor unas con otras, ¿no? Sin que nos pisemos los callos, sino además si lo podemos hacer más eficientemente. El problema, yo creo que es el que no nos hemos dado, es decir, nosotros creamos, por ejemplo, una evaluación de impacto ambiental en 60 días, ¿no? Que obviamente fue diseñada así para poder dar respuesta rápida a inversiones que nos hacen falta, ¿no? En otros lados son 2 años, ¿no? Como en Canadá. En Estados Unidos yo no conozco una sola evaluación de impacto ambiental federal que se lleve menos de 2 años. No existen. No sucede así. En cambio, nosotros tenemos que integrarla en 60 días, de acuerdo a la ley. Cuando no es eso se trató de mantener hasta inicios de este procedimiento, y lo que a mí me tocó hacer, tratamos de hacerlo en 60 días, que es lo que dice la ley. Es muy difícil poder hacer un buen análisis en 60 días. Cuando tú haces este análisis, lo avientas el impacto ambiental, que lo tiene que verificar, es decir, en el caso que a mí me tocó, yo tenía al INEC en el piso de abajo, de donde yo estaba, entonces para mí era muy fácil ir a ver a la doctora, a Amparo, y preguntarle a ella, a su gente, sobre temas, pues porque a lo mejor a mí sí me interesaba darle vida a esa idea de que las decisiones fueran tomadas en base a ciencia. Entonces, pedimos muchas veces información para poder tomar decisiones sobre descargas de ciertos una serie sobre el metano. Tratamos de que fueran basadas en ciencia. Yo sé que la idea es que no sea una cuestión voluntariosa, ¿no? Que no dependa de la voluntad del funcionario, sino que fuera obligatoria. Pero la verdad es que sí es difícil cuando se siente. Por ejemplo, tuve una interacción nula con Profepa, porque Profepa también, y de nuevo tienes razón, un inspector llega, le dicen, oye, tienes que inspeccionar ABC de YF de este documento y a imponer las medidas sin haber leído todo lo que tuvimos que leer para dar la autorización, ¿no? Entonces, sí era muy difícil. Sí, de repente dices, bueno, debíamos actuar más coordinadamente, ¿no? Deberíamos tener una mejor información entre todos los que actuamos en la parte regulatoria con los que ejercemos la autoridad de inspección y vigilancia. Pero
pero es prácticamente, es muy difícil, es el desde el punto de vista jurídico estricto, desde el punto de vista personal, es muy difícil que el ego les permita decir, sabes que me equivoqué. El coto de poder se defiende en cada institución, bueno, pero con dientes y uñas. Entonces, eso hace muy difícil. Yo decía en el documento que presentaste en Johannesburgo, o sea, el problema más difícil es la ecología humana, así es el problema del humano y de tratar de que cumplamos lo que nosotros mismos sabemos que está bien, pues porque nos pega el ego, ¿no? Entonces es muy difícil actuar así. Sí creo que hay una visión un tanto tergiversada hoy por hoy, pues porque obviamente los requerimientos ambientales se han opuesto a la velocidad que quisiera el presidente de actuar en sus proyectos, ¿no? Entonces, el acuerdo responde a ese decir, oigan, sí, esto urge, ¿sí? No podemos andar aquí con estudios de 60 días o de 90 días o de 120 días, más consultas indígenas que pueden llevar toda la vida, más la intervención de los tribunales por si me quieren parar. Vamos, entonces, ¿para qué pusimos todo el andamiaje? Pero lo entiendo, es más, y me acuerdo perfectamente haber escuchado al presidente del Colegio de Biólogos diciendo, no, yo sí creo que está más o menos bien, porque necesitamos hacer cosas. Sí, pues puede ser, ¿no? Pero no así. Entonces, entiendo que es... Y son temas difíciles, los salarios, sí, también tenemos que entender que estamos en un país que tiene muchos problemas, pero sí hay ciertas cosas básicas, ¿no? Es decir, necesitamos gente muy preparada para, te digo, esos inspectores que se metían a las plataformas marinas, que eran buzos profesionales. En cualquier lado ganan 10 veces más. Es muy difícil mantenerlos y el puro nacionalismo y el puro gusto de decir trabajo para el gobierno a veces no es suficiente, ¿no? Hay quienes podemos decir, no, pues yo estoy dispuesto a, en mi caso, estoy dispuesto a aceptar ganar menos con tal de contribuir al país, ¿no? Hasta donde puedes, hasta que ya no puedes. Pero tampoco es decir, exigirlo de los demás es muy difícil. Entonces, sí creo que todos esos elementos tienen que ver y que tenemos que arreglar muchas cosas, ¿no? Lo que no creo es que desapareciendo instituciones o desmantelándolas ayude a nada, ¿no? Hay que repensar el INEC, sin duda. Hay que ver que lo que dice Ana, ¿dónde están esas agendas? O sea, hay que retomarlas. Pero es un buen momento para repensarlo, ¿no? Todo esto. Muchas gracias, Luis. Gracias, Ricardo. ¿Quieres continuar, Ricardo, o ya? No, yo le agradezco mucho a Luis su respuesta, su reflexión, y felicito. Entonces, dejo la palabra, Carlos. Gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Parece ser que la doctora Maru González quería tomar la palabra. Doctora Maru. Hola, hola, buenos días. Un poco, Luis, yo también estaría en el sentido de preguntarte un poco, ¿realmente el gobierno ante estas ideas de hacer eficiente Semarnat, o sea, cómo se le ocurrió hacer esta cuestión de modificar? Porque aparte implica modificar toda una serie de estructura legal, que probablemente tú nos explicaste, pero es todo esto. Pero realmente no nos garantiza que cuando se haga esta modificación de la estructura administrativa realmente van a ser eficientes y sobre todo van a cumplir con los tratados internacionales, porque aparte somos lindos en firmar todo lo que se nos ponga enfrente y después ya no sabemos cómo cumplir. Pero un poco, ¿realmente tú crees que pensaron en realmente hacer una estructura eficiente? Y si... ¿Tú crees que se van a dar abasto con toda la problemática ambiental? Porque, pensando, es que creo que no han tenido y no tiene una agenda ambiental el actual gobierno. En realidad creo que no tiene una agenda ambiental y creo que esta idea de achicar instituciones no está acorde al contexto de problemáticas ambientales en que está incluido México, ¿no? Entonces, quisiera saber un poco tu punto de vista
al respecto. Gracias. Hijo, Maru, ¿sabes qué? Prácticamente no pude escucharte. ¿No me escuchaste? Parece que tiene seguro. ¿No me escuchas? Con actividad, con la... Yo sí te escucho, pero creo que... Casi nada, Maru, perdóname. No sé si... Te repito un poco en que... Si tú crees que bajo esta... Apaga nomás... Te apago mi cámara. Ok, ¿ahí me escuchas? ¿Sí? Luis. Sí. ¿Sí? Ok, sí, mejor. Un poco que si tú crees que esta cuestión de achicar esta estructura administrativa realmente va a hacer que sea eficiente Semarnat y que se dé abasto con toda la problemática ambiental, no solo la agenda de gobierno, sino la agenda nacional y la internacional, porque un poco como te comentaba, el problema es que hemos firmado un montón de tratados que yo no sé cómo vamos a cumplir y que después se enoja el gobierno porque se le pregunta, pero un poco tú quisieras saber tu punto de vista, si realmente crees que se va a hacer eficiente. Y también esta idea de, estoy de acuerdo a lo que decía Ricardo, de que sí hay que hacer más eficiente, pero a mí me da la impresión que no se pensó en eso y que el gobierno no tiene una agenda ambiental. Entonces, no sé, quisiera saber tu punto de vista y sobre todo del marco jurídico, porque cómo van a arreglar todo esto para que quede bien en el tiempo que requieren para muchos proyectos de evaluación de impacto ambiental, de ordenamientos, etcétera, etcétera. Gracias. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Es decir, yo no veo en lo personal que el achicamiento ayude en nada, porque cuando achicas, dejas de cubrir temas que por ley deberías estar cubriendo. Es decir, el problema es que tienes toda la razón, es decir, la Constitución, los convenios y las leyes obligan al Ejecutivo a realizar actividades, ¿no? Y esas actividades requieren presupuestos y requieren gente. Entonces, cuando tú no tienes, cuando tus presupuestos se achican y empiezas a como te digo, me pasó directamente, a unir direcciones generales para evitar que haya un director general, pero tienes cuatro directores que entre ellos no tenían mucho contacto, pero necesitas achicar a fuerzas, lo que acaba pasando es que al rato te van a pedir que achiques también a los directores y después a los subdirectores. Entonces, lo que empieza a pasar es que empiezas a priorizar qué es lo menos malo, ¿no? Pero hay temas que necesariamente dejas de ver. Entonces, tienes razón, o nos obligamos menos o le metemos lana a esto. Yo decía, cuando platicaba un poco de la CEA, lo interesante de la CEA, a lo mejor al sector petrolero no le gusta tanto, pero cada servicio que prestábamos, el que fuera, se cobraba. Entonces teníamos un superávit, éramos la única institución del gobierno que teníamos un superávit del doble de lo que nosotros nos daban como institución. Entonces, en mi año recibimos 60 millones, pero generamos 120 adicionales de puro cobrar los servicios que estábamos dando, ¿no? Las inspecciones, el hecho de que los terceros autorizados tenían que estar registrados, cada uno de los registros, todo cuesta. Y sí, sí es una carga para las empresas, pero permitía una solvencia que se puede replicar en otros temas. Es decir, mucho más mi idea de la agenciación del ambiente no es porque yo quiera que desaparezca nada, ¿no? Es porque creo que debemos empezar a pensar un poco más como se pensó en la CEA de ni modo, es decir, no tenemos el dinero, entonces aquellos promoventes de alguna manera tienen que cubrir una serie de gastos por este servicio que presta, el servicio especializado que presta la federación, ¿no? Para estas materias tan particulares, ¿no? Entonces, sí creo que no necesita, primero no debemos achicarnos, pero debemos pensar y ser creativos en cómo obtener
estos ingresos que permiten no achicarse, ¿no? Y esa era la única virtud que tenía la, no la única, pero la más importante, era que podía generar sus costos, dar el doble y después Hacienda se quedaba con el 70%. Si le damos nosotros contribuíamos a que Hacienda tuviera más dinero. Era la única agencia, la única del gobierno federal que generaba ingresos más allá de lo que gastaba. Es decir, y mi argumento era, oye, súbeme a 100 y voy a meter 300, pero necesito que me subas, ¿no? Pero nunca, cuando menos yo no lo logré, y ya al siguiente año que ya no me tocó, pues siguieron en 60. Entonces, sí creo que hay otras cosas que hacer. Sí hay ejercicios de eficiencia que necesitamos repensar en muchos niveles y de muchas formas, ¿no? Gracias. A ti, Marta. Gracias, Luis. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, mientras que sean... Me gustaría... Sí, adelante. Gracias. Bueno, ¿Quién es? Perdón. Stephanie. Stephanie. Adelante, Stephanie. Bueno, hay que considerar que no todo se puede resolver como, o que hay maneras quizá alternativas de resolver este tipo de cuestiones, y habría que pensar como cuál fue el origen de darle importancia como a la cuestión ambiental y que de ahí derivó la creación de las instituciones, ¿no? Y hay que pensar que quizá en la opinión pública en este momento no es un tema muy prioritario. Y en su momento, pues en los 70s, el que se le diera importancia a estos temas estaba muy relacionado con los movimientos sociales ambientalistas alrededor del mundo, ¿no? Entonces quizá habría que pensar que hace falta que esto se vuelva un tema de nuevo, que de nuevo sea algo que a la opinión pública le interese y que entonces surja como una demanda ciudadana y no tanto como algo que se está peleando como de manera formal, pues a través de, pues sí, de las instituciones. O sea, sí es importante para mí que no desaparezcan las instituciones, pero también pues podemos justificar de manera técnica, sacar papers, hacer muchas cosas, y realmente puede no tener ningún impacto si no se ve como una demanda, pues, ciudadana. Mira, hola, Stephanie, yo te diría que el problema es cómo despiertas una conciencia ambiental sin el caso que haga esa conciencia. O sea, ¿Cuándo han surgido estas instituciones? Pues a raíz de las grandes tragedias, ¿no? A raíz de que la gente no dejó de respirar bien en la Ciudad de México, a raíz de que truenan los ductos en Guadalajara, a raíz de que vienen de que hay descargas en decir, las cuestiones estas químicas en Córdoba, en Veracruz. Estas explosiones, es decir, la gente tiende a no ver la importancia, ¿no? Yo les decía a algunos diputados cuando estaba peleando mis fondos, decía, oigan, tenemos que esperar realmente a que venga otro derrame en el Golfo para que me den dinero para tener gente que pueda ir a ver los pozos. Yo sé que el sistema de ASEA permitía de alguna manera tener un cierto control, pero no puedes decir, pero necesita haber un control gubernamental en ciertos temas que son vitales para que la gente viva bien. Y como no, como lo que teníamos siempre era lo del huachicol, ¿no? Las explosiones por huachicol, ahí sí había interés, pero no, nunca, gracias a Dios, gracias a que funciona el sistema, de alguna manera no hemos tenido más derrames de pozos petroleros en el mar. Bueno, tuvimos uno hace poco, pero no fue por una cuestión de ASEA, pues, o de específicamente, ¿no?
Sí, creo que requiere haber una mayor sensibilización, pero hoy por hoy, si no logramos que sean sensibles, después de que el IPCC está diciendo que nos va a llevar la fregada con el cambio climático, que va a desaparecer Tampico y el puerto de Veracruz sin los rompeolas, y Tlacotalpan, y Villahermosa, si con eso no reaccionamos, cuando ya lo sabemos, y aparte lo sabemos de hace años, yo ese reporte lo vi cuando menos hace 10 años, y aún así la gente no defiende la institución y las instituciones generadoras de conocimiento y la aplicación y las que aplican justamente la ley para permitir actividades que degradan esto, pues entonces, ¿qué necesitamos? O sea, me hacían una entrevista hace un par de meses sobre esto del IPCC, y yo la verdad era muy cínico, y le dije a la reportera, yo le decía, oye, esto ya lo sabemos, ¿y qué piensas que va a pasar? Nada, si nos va a llevar la fregada y nadie va a mover un dedo porque todo mundo está feliz en su cápsula, ¿no? Y mientras no te llegue directamente y no se te inunde la casa, no va a hacer nada, ¿no? Es más, y aún inundada, le vas a decir al gobierno que te la pague, pero no va a hacer nada tú. Creo que eso es algo que hemos visto, hay teorías económicas sobre cómo actuamos cuando estamos siendo subsidiados todo el tiempo, ¿no? Por el gobierno, y dejamos de tomar decisiones y de presionar a nuestros representantes en los congresos, ¿no? Y a nuestros jueces para que decidan correctamente, ¿no? Yo creo que ese es un tema súper difícil. Yo, de todo lo que hemos escuchado, ese es el más difícil. Que la gente tenga conciencia y que realmente presione. ¿Cómo lo haces? O sea, pues yo estoy abierto a escuchar lo que sea y a discutirlo y a comentarlo, pero sí creo que eso es súper difícil. Pues bueno, pienso que puede ser a través de un movimiento social, utilizando medios de comunicación, pues tendríamos que dejar de, bueno, al menos por mi parte, como no solamente acumular el conocimiento que estoy recibiendo, por ejemplo, en esta maestría, sino como difundirlo y que las personas se entiendan. O sea, me doy cuenta que al menos en los ámbitos en los que yo me desenvuelvo hay muchas personas que no entienden cómo es que el tema del medio ambiente es algo importante y que pueden ver que por ejemplo, que aquí está todo desmantelado el sector ambiental en Baja California y pues las personas simplemente no reaccionan porque no ven la importancia, ¿no? De esto, porque pues finalmente pues yo soy una minoría, soy como pues soy una excepción a la mayoría de las personas que habitan pues Baja California y no cualquiera tiene la... ¿Dónde? Claro. Tú eres el ejemplo perfecto de por qué le echamos ganas en la maestría, ¿no? Sin duda es para concientizar a los alumnos y que sean unas cajas de resonancia de lo que aprenden, ¿no? El que tú comentes eso, pues ya justifica todos los esfuerzos que hacemos tus maestros que estamos aquí en el chat, ¿no? Y lo agradezco, ¿no? Escuchar ese tipo de cosas. Pero y tienes razón, hay que seguir en nuestras diferentes áreas concientizando. A lo que voy es, yo sé que los muros y las construcciones no se hacen de un día para otro, pero de repente ir ladrillo por ladrillo, sí puedes esperar un poco, porque puede ser que para cuando construyes el muro ya no sea lo suficientemente útil, ¿no? Para lo que lo quieres, ¿no? Por ejemplo, pensaba en el movimiento social, pues, el más cercano a mí, por ejemplo, es el movimiento social feminista, ¿no? Y cómo es que terminamos muchas mujeres en la calle marchando hace como 2-3 años, cómo fue que eso ocurrió, ¿no? Y que de ahí derivó que se creara, por ejemplo, el Mujer aquí en Baja California, o en el Instituto, también en el Instituto Municipal de la Mujer, cómo es que se le empezó a dar como que cierta importancia a esos temas, pues hubo un movimiento social detrás. ¿Y cómo fue? Pues prácticamente a base de memes y de infografías en Facebook. Así fue que salimos a la calle. Claro, claro. Pues adelante, sí. Hay formas y hay que hacerlo, sin duda. Sí. Hay que traducir lo que sabemos a algo, pues, masticable por las personas de a pie. Sí,
Sin duda, sin duda, sin duda. Gracias, Stephanie. Gracias, Stephanie, gracias. ¿Alguien más que quisiera tomar la palabra? Carlos, solo dos preguntas rápidas. Adelante, Mario. Un poco te preguntaría, Luis, ¿qué procede? O sea, ¿qué procede? ¿Procede el amparo? ¿Procede controversia o qué para...? No sé si para que no desaparezcas o para pedir una cuestión de eficiencia. Y sobre todo porque esto se va a tardar y los procesos de daños ambientales pues, son como rápidos. Entonces yo no sé qué van a hacer. Pero creo que el problema también es que este tipo de estrategias administrativas son cortoplacistas, porque al final los problemas ambientales se te acumulan y bueno, a ver qué le toca al siguiente gobierno y probablemente van a tener que volver a hacer otra reestructuración, ¿no? Pero desde el punto de vista legal, he visto varias grupos de ambientalistas que están emitiendo cartas como para lograr un amparo, pero ¿qué sería como legalmente lo más viable un poco para evitar sobre todo esta cuestión que al final los daños ambientales se vayan acumulando y probablemente, no sé, a lo mejor la generación de nosotros no nos toca, pero ni siquiera la de Stephanie, ¿no? Probablemente ya tenga que vivir con los daños que se causen de no poder evaluar lo que se pueda evitar y en este momento por estos cambios administrativos. Pero, ¿qué piensas tú que sería como lo viable que procede para tratar de no achicar al sector ambiental? Me da muchísima pena decirte que no escuché nada. Hasta ahorita está volviendo la ¿cómo se llama? La conectividad. ¿Podrías resumir, Manuel? Bueno, te lo digo corto, un poco. Sí. Legalmente, ¿qué procedería para tratar, ya no, digo, no que desaparezcan, pero pedir una cuestión como más de eficiencia ambiental, sobre todo para estos procesos de que se dan muy rápido de daño ambiental por cualquier proyecto, por los tratados que tenemos y por el cambio climático? ¿Sí me escuchaste? Sí. Mira, tenemos varias salidas jurídicas. El problema es que no todo el mundo las conoce. Es decir, tenemos formas previas para sustentar después el parar una obra, ¿no? Sí, por ejemplo, una consultas bien hechas ante la autoridad, ante el tomador de decisiones. Tenemos desde los recursos, los juicios de nulidad, los amparos. Yo te diría que los más efectivos son los juicios de nulidad que tienen que ver con la legalidad. Y es que los procesos normados, los procesos reglados, como los ambientales, las decisiones son normadas y son procesos que están muy claramente reglados, que están establecidos en ley. Entonces, esos, nosotros decimos, son justiciables. Es fácil para un juzgador determinar si se cumplió o no con el proceso. Entonces, el proceso es lo importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la ciencia va avanzando y no siempre tienes la mejor ciencia en el momento que tomas la decisión. Tienes la mejor ciencia tal vez disponible para ese proyecto en ese momento, pero puede haber mejor ciencia en otro lado que no estás aplicando, o el criterio con el cual lo aplicaste no fue el mejor. El chiste de la cuestión ambiental es que el proceso sea seguido estrictamente. Ahí es donde tienes tu máxima posibilidad de eficacia, ¿no? Como ciudadano. Y es más o menos claro. La verdad es que sí, a lo mejor esto del Senda, que es un proyecto de los 90s, pues sí, se llevó su tiempo pues, porque es el puerto y demás. Pero si vieras tú la cantidad de proyectos que se pueden y que se paran muy pronto después de la autorización, te sorprenderías. Hay muchísimos por fallas en el procedimiento, pero una cantidad enorme.
De eso viven muchos de mis colegas. Nosotros vivimos más de hacer proyectos y no de pararlos, pero también nos ha tocado pararlos, porque es muy fácil que se pierdan en una evaluación que es técnicamente compleja, ¿no? Sin embargo, no es la salida para todo. A mí me gusta mucho más, a mí no me gusta la idea del litigio, porque los jueces no son lo suficientemente conocedores del tema, y son muy estrictos en la parte formal, pues porque son jueces que leen una ley y que la aplican. Me gusta mucho más la idea de un proceso participativo, más complejo, que se lleve un poco más de tiempo, porque nos asegure una mejores criterios de evaluación, ¿no? Entonces, hay una... No sé si eso contesta tu pregunta, Mar. Sí, un poco a mí lo que me preocupa es que hay daños como ambientales que no los vas a ver en 5 o 10 años, probablemente los veas en una generación, como el derrame que hubo. Y entonces ahorita estas cuestiones de achicar el sector y medio hacer que le haces al ambiente algo, no te va a solucionar problemas que a la larga van a afectar a las poblaciones. Digo, el proyecto igual se saca, pero a las poblaciones y a los ecosistemas, probablemente, ¿no? Cierto, y fíjate que en ese caso, hay ciertas reglas para ese tipo de daños que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, no prescriben, ¿sí? Porque siguen causando una afectación, aunque pasen 20 años, ¿sí? Entonces, lo que pudo haber sido una muy buena ley, como la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, acaba siendo una muy mala ley porque no entiende este tipo de cosas. Lo hizo una persona que no entendía la lógica, cómo funcionan los sistemas, ¿no? Entonces, lo que es importante para ti saber es que hoy nosotros estamos llevando, por ejemplo, dos casos de contaminantes que llevan 20 años enterrados en un sitio. No hay una prescripción porque el riesgo se mantiene ahí, ¿sí? No solamente no hay una prescripción en materia administrativa, sino tampoco en materia civil, porque el riesgo se mantiene y, por tanto, no hay un momento en que para el hecho y a partir del cual empiezas a contar los años para que prescriba. Al derecho no le gusta, es decir, al derecho le gusta cerrar temas, ¿no? Esa es la racionalidad atrás del derecho. Le gusta que haya prescripción, pues para dar seguridad jurídica. Pero en estos casos ambientales, si el daño está y se mantiene en el tiempo el daño, si la afectación constante, entonces sí es posible atacar, ¿no? Si una cierta contaminación tú demuestras científicamente que ha seguido degradándose, si no es el hecho de que si hace 10 años tiré los tanques de contaminantes en el río, ¿no? Esos tanques siguen, esos contaminantes pueden seguir afectando de una manera no lineal al ambiente. Si pueden haber afectado un elemento del ambiente que después afectó a otro y después afectó a otro, pero puede seguir la traza hacia el origen. Eso es algo que todavía necesitamos probar en los tribunales, porque no hay, es decir, lo que siempre nos interesa es el primer caso, ¿no? Y para nosotros ese primer caso va a estar cerca, porque ya hay ciertos temas que ya pueden verse, ¿no? Que son ilegales, ¿no? Por ejemplo, enterrar residuos. O sea, antes de la ley HEPA y de la modificación, era legal, y tienes un montón de industrias químicas que enterraron los residuos, y ya está el principio de no retroactividad. Pero también está el principio de que no puedes afectar el suelo, ¿no? Y la norma apareció hasta 2006 o 2004. Entonces, sí tenemos formas de atenderlo, siempre y cuando se entienda cómo funciona esta cuestión ambiental, ¿no? Cómo funciona el entramado jurídico. Si necesitamos más preparación de los abogados, y como siempre digo, realmente no requieres un buen abogado ambiental, requieres un buen abogado que te ayude a con esa información técnica a armar un caso, ¿no? Entonces, por eso tal vez lo comento mucho en la Maía, siempre estoy interesado que haya, cuando uso algún abogado, que pueda replicar y que pueda trabajar con las demás áreas del conocimiento en hacer efectivo el derecho al medio ambiente sano, ¿no?
Gracias, Luis. Luis, me permito leer dos preguntas que tienen, que están muy relacionadas, las escribieron en el chat y en Facebook. Una de ellas es de la doctora Lourdes Romo, donde dice que, ¿qué pasa con el IMTA? ¿Puede el INEC e IMTA legalmente inconformarse y puede proceder? Además, Yossi González, egresada de la MAIE, la doctora Yossi González, pregunta vía Facebook, ¿qué implicaciones institucionales tiene la desaparición del INEC como contraparte y punto focal representante de México al frente de instrumentos internacionales relativos a temas de cambio climático y otros? Sí, bueno, evidentemente hay una... El problema de no tener al INEC es no tener precisamente una instancia específica para poder demostrarle a la comunidad internacional que tenemos, que nuestros programas se están cumpliendo. Porque los programas de cambio climático no son solamente materia de una dirección, como yo decía, ¿no? Necesitas una institución que pueda unir la información en un problema complejo como es el cambio climático y darle sentido a las políticas públicas y a la evaluación de las políticas públicas. Yo me acuerdo que no me acuerdo si decía Adrián Fernández, que justamente había habido en el 2020 una evaluación, o en el 2019, sobre las políticas públicas en materia de cambio climático y que habían sido un resultado súper pobre. Y solamente fue una evaluación prácticamente de esos 15 temas y 3, no sé, solamente 3 se cumplieron, ¿no? Sí, fue casi cuantitativa en vez de cualitativa. Entonces, sí, yo sí veo un problema en la desaparición del INEC en esta función que, como dice Ana, pues podría ser más amplia, pero bueno, está de repente la armaron toda para cambio climático, y aún así, estaba por verse qué también iba a ser la evaluación del último programa nacional, bueno, del Programa Nacional de Cambio Climático, el de 2021 que tenemos. Entonces, sí, no sé quién podría llevarse el papel dentro de Semarnat de punto focal, porque puede ser, no sé, debería ser tal vez la emisiones o la atmósfera, no sé, te juro que me cuesta mucho trabajo pensar en ese tema, ¿no? Vamos, se emite más metano por la parte de hidrocarburos que por todas las demás actividades, porque no es ASEA, o sea, pero está difícil, no es algo fácil. Yo por eso creo que la propuesta del cambio, es decir, no solamente es desaparecer el INEC, es hacia dónde mandas las atribuciones. Entonces, creo que eso dificulta muchísimo hacer la propuesta que pide el presidente. Ya llevan 2 meses y no lo han podido hacer. Es que no está nada fácil, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias, Luis. Ya estamos casi sobre el tiempo. Yo quisiera hacer una pregunta, pregunta que parece ser más como reflexión, inquietud personal. Viendo esto, lo que está sucediendo, y a partir de la percepción de la carta, a partir de la carta que publica el SEMDA en conjunto con las 30 organizaciones no gubernamentales, en el cual casi apela hacia el derecho constitucional que tienen los mexicanos para un ambiente sano. Por una parte, y por otra parte está el discurso del mismo presidente, en el cual pide una administración más eficiente, austera, y la idea es reducir la posibilidad de duplicidad de funciones. Entonces, es a partir de una percepción presidencial de la cuestión de la administración pública,
pero por otra parte está el discurso del derecho que apela la, el SEMDA y las otras organizaciones. Entonces aquí yo veo que falta realmente revisar profundamente la institucionalidad del medio ambiente. Es decir, aunque esté en la Constitución, aunque esté en las leyes que son relativas al medio ambiente, como la Ley General de Equilibrio Ecológico, creo que aquí no hay una línea de percepción de lo que es la cuestión ambiental. Entonces, considero que nos falta una revisión de la pertinencia institucional del medio ambiente en que hacer de la función pública. Sí, fíjate que es un buen momento. Los momentos de crisis siempre son los mejores para repensar, ¿no? Lo que está sucediendo. Y tienes razón, sí. Esto está sucediendo por algo, ¿no? Y está sucediendo porque claramente hay una visión de una parte de la población y del presidente mismo de que el sector ambiental está actuando inadecuadamente. Y creo que tienes toda la razón. Es un momento para pensar en la institucionalidad, en qué debemos hacer. Probablemente haya que repensar cómo evitar estas aparentes o tal vez reales dobles funciones, ¿no? O cómo hacer que nuestros tomadores de decisiones le hagan más caso a los científicos y a lo que dice el INTA y a lo que dice el INEC y a lo que dice la CONAVIO y a lo que dice CONAFOR y a lo que dice áreas naturales protegidas y no los manden por un tubo, ¿no? Como lo hacen ahorita. Algo está pasando y algo está mal, ¿no? Estamos mal desde si tenemos que redefinir conceptos, ¿no? No puede ser que llegue una ley como la de nuevo me voy a referir a la LEFRA porque de veras es escandaloso que existe una cosa así. Es decir, una ley que está pensada para jueces y esa ley que está pensada para jueces modifique todo lo que hacemos en la parte administrativa porque alguien no supo y nadie en el Congreso fue para parar una estupidez de estas. Entonces, sí tenemos que volver a pensar qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Es un buen momento para hacerlo, ¿sí? Porque sí, algo no está funcionando. Me quedo mucho con lo que decía Ana de esto es lo que queríamos, pero funcionó totalmente distinto. Y es cierto, ¿no? Algo no funcionó. Es decir, la academia no es suficiente, ¿no? La academia tal vez debe repensarse hacia dónde vamos. No sé si en la Maía nos dé para eso, pero sin duda es algo que no podemos dejar de decirle a nuestros alumnos, ¿no? Y a los profesionales que están yendo para profundizar sus conocimientos si algo no está funcionando bien. Es decir, no sé si es un esfuerzo que tengamos que hacer desde la academia a ciertos niveles, ¿no? Es decir, no tanto en el nivel maestro-alumno, sino entre nosotros, los que estamos pensando en esto, volver a repensar y proponer algo distinto, ¿no? Sí, sí, sí creo que hay una crisis y creo que tenemos que decir, este tipo de discusiones y el tomar el toro por los cuernos es lo que nos va a permitir ser trascendentes, ¿no? Y no escuchar lo que está pasando, en este caso, desde México, ¿no? Y hay que si la trinchera del COLEF es una gran trinchera y creo que hay que aprovecharla. Gracias, Luis. Alguien anotaba por ahí, no recuerdo en dónde leí, que decía que la polarización en términos de la discusión del medio ambiente ha llegado a tal grado que por parte del gobierno federal hace un desdén a la importancia que tiene el que representa la reunión de esta de la COP26, ¿no? La conferencia de las partes que se realizó en Glasgow, en la cual no iba nadie representante de México en términos técnicos, con conocimientos técnicos, ¿no? Prácticamente fue una mera representación, pero sin
base técnica, y a partir de ahí decían, bueno, esto es el reflejo de la percepción que se tiene actual del medio ambiente en México. Pues sí, sí lo es. O sea, si el coordinador, Marco Heredia, renuncia 2 días antes, es decir, sabíamos que algo estaba, que algo había grave. Yo no he hablado con Marco, pero estoy cierto de su calidad y del respeto que le tiene a su materia. Por algo renunció. Si no te van a hacer caso, pues está difícil que vayas o que no vayas y te quedes calladito en tu oficina, ¿no? Es algo muy difícil de atacar de nuevo, ¿no? Creo que yo creo que lo que dices es, junto con todo lo que dicen todos, ¿no? Creo que tenemos que volver a pensar otra vez cómo hacer la política y cómo bajarla a ciertos niveles de manera tal que funcione, ¿no? Que funcione hacia adentro, pero también hacia afuera, cómo podemos cumplir. Es un poco lo que tengo aquí a la vista del chat de Ana Isabel, ¿no? Que está preguntando cómo debemos fortalecer la política. Tenemos que volver a estudiar para qué queremos esa política. Un poco lo que hicimos en el ejercicio de 2001, de 2000, y que se publicó, fue eso, es decir, qué queremos de la política y, por tanto, cómo cambiamos la institución. Es decir, ese documento que se publicó era justamente el por qué, académicamente, cuando menos, hacía sentido tener una Semarnat como la que se creó, ¿no? Y creo que ese ejercicio se tiene que volver a hacer, ¿no? Tomando en cuenta todas las áreas y la posible desaparición de algunas, ¿no? No, tampoco veo que haya mucha posibilidad de parar esto, ¿no? Si a lo mejor en un juicio sobre derechos humanos basado en esta última sentencia de la Suprema Corte, donde dice, oye, sí, el ambiente es importante y tienes que protegerlo, a lo mejor por ahí va. Si no tenemos el INE, ¿cómo podemos protegerlo de una manera eficaz, ¿no? A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo, y tendremos que hacer los argumentos técnicos y jurídicos. Pero sí tenemos algo, sí, en verdad si algo me queda claro es que tenemos que repensar esto de nuevo y pronto. Muchas gracias, Luis. Precisamente con la pregunta de Ana Isabel quería que concluyéramos esta sesión, ya estamos sobre el tiempo, ya retomaste la pregunta de Ana Isabel, lo cual muchas gracias. No sé si gustas poner tu pantalla, Luis, ya para despedirnos. Luis. Sí, dame un segundo. Voy, es que sí está lento aquí, no sé por qué. Dame un segundito, estoy tratando de activarla. Un complot, doctor. Ahí está. Estamos. Bueno, Luis, oye, pues muchísimas gracias. Ha sido muy, muy ilustrativa, formativa tu ponencia. Y como siempre es un gusto y un placer escucharte y agradecerte, como siempre, tu disponibilidad a colaborar con nosotros. Tú sabes que eres parte de este departamento, de esta bahía, lo cual ya eres parte del equipo. Me queda solamente agradecerte y seguir contando con tu siempre disponibilidad. Doctora Patis, no sé si gustas agregar algo. Pues Carlos, solo agradecer a Luis su disponibilidad al programa. Y pues nada, gracias a todos por su asistencia, también a los alumnos por participar y estar aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Pati. Pues muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Y ahí estamos en contacto. Pronto te hacemos llegar la constancia de participación. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego.